Cas Luna es uno de los predicadores más mentirosos y engañadores en el pueblo hoy día. Este predicador tiene tantas herejías que si lo ponemos en una balanza se rompe. A mí me enseñó un apóstol algo, me dijo. Cash, a la iglesia uno siempre lleva dos cosas: Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y chequera para que lo adores. Es decir, señor, este señor cada vez que habla dice una herejía. Y esto porque este forma parte del nuevo mover apostólico. Hoy día este es considerado un apóstol. Es decir, sí, ya llegó al nivel donde lo llaman apóstol. Ahora, aunque este tipo de predicadores enseñen herejías, también hay hombres de Dios que están enseñando la verdad. Tal como el pastor Miguel Núñez, que en algunas ocasiones ha reprendido a este tipo de falsos predicadores, de falsos apóstoles, tal como lo hizo con Cas Luna en su cuenta de Twitter, que le dijo lo siguiente. Cas Luna dice en video que Jesús no se molestó cuando Pedro lo negó ni cuando Judas lo entregó con un beso, sino que la única vez que se molestó fue cuando entregaron una mala ofrenda y por eso volteó las mesas del templo. Esa es una distorsión masiva de la verdad. Y eso lo dijo porque Cas Luna dijo en un video que Jesús no se molestó porque lo negaran. Simplemente Jesús se molestó y volteó las mesas del templo porque ofrendaron mal. Señores, pónganle atención a esto. Jesús no se molestó, jamás se molestó porque lo haya negado Pedro. Todavía le profetiza y le dice, cuando regreses confirmarás a tus hermanos. No se molestó porque Judas lo haya entregado. Cuando lo besó, le dice, hey camarada, le dice, compañero mío, con un beso me entregas. Pero tiró las mesas por allá cuando ofrendaron mal. Si eso no me dice a mí que la ofrenda es importante, no me lo dice nada. Lo único que a Jesús descompuso fue una mala ofrenda. En efecto, señores, no hay un solo versículo donde Jesús se moleste porque ofrenden mal y voltea las mesas del templo. Más bien Jesús voltea las mesas del templo y está en contra de los mercaderes del templo porque están haciendo la casa de Dios un negocio. En otra ocasión, el pastor Miguel Núñez también habla en contra de sus falsas enseñanzas, donde Cas Luna comienza a decir que él tiene la unción, que Jesús vive en él, y tira una Biblia al suelo y dice, yo declaro una línea de poder. Es decir, él se adjudica el poder de la unción y dice eso. Sobre esas declaraciones, el pastor Miguel Núñez dijo lo siguiente. El falso profeta, el falso maestro, pone a Cristo en un segundo lugar, sube al Espíritu Santo en un primer lugar, y como el Espíritu Santo es el que da el poder y los dones, como ciertamente Cristo reveló, él hacía los milagros por el poder del Espíritu y la unción del Espíritu. Eso es verdad. Entonces ahora el Espíritu toma el primer lugar, Cristo el segundo lugar, pero detrás de todo eso lo que hay es una mentira y una falsedad donde eventualmente ellos promoverán el culto a su persona porque ahora ellos tienen poderes dados por el Espíritu. Yo vi esta semana a otro de los prototipos de la falsedad de nuestros días, Cash Luna, poner una Biblia en el piso y decir de una forma soberbia y arrogante, ahí hay una línea de poder, yo lo declaro. Pastor fulano, trata de pasar esa línea. Pase de esa Biblia para acá. Allá hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Camina y pase. El Hijo de Dios vive dentro de mí, vive dentro de ti. El Hijo de Dios está aquí adentro. Y el pastor viene como un corderito. Y no puede. Él es debilitado, se cae y comienza a convulsionar. Pastor fulano, venga, trata de pasar esa línea. Y así van pasando todos los pastores. ¿Tú te imaginas la intimidación que eso produce en su cuerpo pastoral? ¿Tú crees que ese individuo va a ser cuestionado después de esto, donde tú me pusiste a convulsionar? ¿A qué payaso le va a creer?
¿Qué tiene eso de santo? ¿Qué tiene eso de bíblico? ¿Qué tiene eso de Cristo? ¿Qué tiene eso de redención? ¿Dónde está la cruz en nada de esto? Eso es un culto a mi personalidad simplemente. Nada más. Y luego de una forma arrogante dice, yo no sé cómo ocurre, pero yo sé lo tengo. No, yo sé también lo que tú tienes. Y probablemente sabemos un poco más que tú, sabemos cómo ocurre. Porque con el poder de Dios no es. Eso está tan lejos del carácter de Cristo como cualquier otra cosa que tú pudieras imaginarte. Pastor, pero usted denuncia con nombres. Yo aprendí eso de la Biblia. Yo no lo hago sin anclar lo que estoy haciendo en la Biblia. Pablo dice que a Himeneo y a Alejandro, él los entregó a Satanás. Yo todavía no lo he entregado a Satanás. Porque no tengo el poder. No tengo la autoridad. No puedo, no me atrevo. Pero Pablo sí. Los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Y lo dejó con nombre, Himeneo y Alejandro. Y Simón el mago, no hubo un mago, no, Simón el mago que quiso comprar los poderes con dinero, a él también Pedro le dice, tú tienes el corazón lleno de hiel. ¿Te das cuenta? Porque el falso maestro que corrompe la verdad de Dios necesita ser denunciado por su nombre. Lucas nos dejó el nombre de Simón el mago en aquel lugar.